Estamos en el taller de gráfica, aquí de Tlayacapan, Morelos, conmigo. Este es el espacio en donde imprimo mis piezas. Estas imprimo las de hueco grabado. Hay otra prensa que tengo para imprimir relieve. Y bueno, lo que podemos ver es un poquito de desorden porque estaba trabajando en la pieza grande, que es un grabado de 10 metros cuadrados sobre los presagios funestos de Moctezuma, que son 8 placas en linóleo. Que no van a ser impresas. Es un grabado monumental para exhibirse sobre muro. Y bueno, aquí un poquito les quiero platicar cómo trabajo el grabado. Esta es una placa. Es una placa de linóleo. Linóleo se ocupa para el piso, para cosas muy terrenales. Y estas son las herramientas con las que trabajo. Regularmente, pues aquí estoy en silencio o escuchando música. Y bueno, en este espacio es donde tengo pues más manera de tener mis prensas y poder imprimir cuando llego a hacer grabados. Y pues bueno, esta prensa se llama el Jaguar. Y es una prensa antigua del siglo XIX, finales del siglo XIX, de fierro colado como las que había antiguamente. Les voy a contar algo. Yo cuando iniciaba el grabado me soñaba grabador, pero yo soñaba que iba a tener una prensa muy especial. Yo no quería cualquier prensa. Yo no sé qué pasó, pero vino a dar a mis manos esta prensa que compré hace muchos años, porque antiguamente yo imprimía con una cuchara de madera, una cuchara con las que sirven el mole. Esa era mi cuchara porque yo no tenía para comprar una, pero cuando tuve un poquito de dinero, me compré mi prensa y pues es el famoso Jaguar. Tiene conmigo más de 20 años, así que pues se los presento y mis grabados. Estamos en un rincón del taller. Y les voy a platicar un poquito. Aquí vemos un autorretrato que acabo de terminar. Es un óleo sobre tela. Y bueno, yo siempre, para mí siempre ha sido un misterio los autorretratos y los retratos pintados. Y pues yo quiero un retrato mío, entonces me puse a hacer uno. Voy a hacer varios, pero bueno, este es el primero que acabo. Entonces es una pintura al óleo. De este lado lo que vemos es son 8 placas grabadas sobre el linóleo, ya entintadas. Y son una serie de grabados que versan sobre los presagios funestos de Moctezuma. Es un proyecto que yo desde que soy niño me han dado como que miedo. Son de esas leyendas mexicanas que ya están muy olvidadas, que ya muchos no nos acordamos, pero que nos habla de esa idiosincrasia y esa cosmogonía mexica, que eran como unas leyendas que a Moctezuma se le aparecían. Y que bueno, en una variación de tiempo del reinado de Moctezuma, comenzaron a aparecer sucesos extraños en la cultura mexica. Entonces, cada una de estas 8 placas grabadas habla de los presagios. Entonces, esa es como la leyenda de cómo era el previo antes de que llegaran los españoles a México. Entonces, de esto verse estas piezas. Y bueno, aquí lo que vemos es una pieza, una reinterpretación de una obra mía, que hablo de los mexicanos. Es lo que siempre les digo, es una cuestión que juego con las temporalidades, ¿no? Es como un revolucionario, como un hombre pues, enojado, está con sus machetes, pero a la vez tiene sus Converse, entonces le da como un toque atemporal y como misterioso, ¿no? Porque como que no checa, pero en realidad nos está hablando de un ser humano que es atemporal. Entonces me gusta hacer un poco como la máquina del tiempo, ¿no? Entonces lo hago con mis figuras y pues bueno, es esa pieza, es un grabado en linóleo. Esta habla de varios presagios. Es un ave que apareció en el lago de Tenochtitlan, que era una ave muy extraña que le llevaron al emperador. Esta ave era una normal, una ave pues como eran, que sobrevolaban el lago, pero dicen que en su cabeza se veían las estrellas. Entonces, fue como una maravilla. Yo a veces pienso que puede haber sido como una especie de avioncito pequeño, que fue porque decían que era un pájaro, pero no era un pájaro, porque dicen en su cabeza se vean las estrellas. Pero bueno, yo lo representé como que es una ave negra, como que está presagiando estos tiempos de los inicios de la conquista. Esto es lo que representa esta pieza. ¿Quieres la otra? La abro así como... ¿Lo muevo? ¿Se nota que lo muevo? Oh.
Uno de los presagios que a mí me da más miedo y fue por el origen de estas piezas es este personaje. En realidad es la Coatlicue, interpretada por mí, pero ya no esa figura monolítica de una mujer en una roca, en una piedra. La quise hacer como una especie de diosa que va corriendo y hace alusión a uno de los presagios, que era una mujer que, presagiando el dolor que iba a vivir la gente azteca de esa cultura en aquel momento, iba gritando en las noches lamentándose por la muerte de sus hijos. Entonces, como a mí me da como miedo ese cuento, yo traté de transmitir esa pieza, eso, la incertidumbre de una mujer diosa azteca, se juntan en esas dos piezas, que va lamentando sobre la suerte que va a tener la gran ciudad de Tenochtitlan en manos de los españoles. Entonces, la leyenda esta de la Llorona es me parece espeluznante, ¿no? ¿Cómo es? Esta diosa era la nación, era el país, era la madre de todos, llorando porque los iban a matar a casi todos. Entonces, esta parte es como muy, muy violenta, muy fuerte, porque pues viene la mujer gritando, vienen todas las serpientes que son su falda, y pues bueno, vienen en movimiento. Entonces, esto sí significa esta parte. Está chido ese cuento, ¿no? Sí. Pues este es el taller. Los invito a que vean más obra mía en mis redes sociales. @grabador1976. Muchas gracias y pues este es el taller. Gracias por haber venido.